Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. Bueno, este no es un vídeo más, en esta ocasión salimos al exterior. Me han dado la oportunidad de asistir al eShow y la verdad es que no lo he desaprovechado. El eShow es una de las ferias más importantes sobre marketing digital y e-commerce a nivel nacional y la verdad es que es una buena oportunidad de aprender de los mejores. Así que muchas gracias a Patricia Ramírez y a Jessica Casado por haberlo hecho posible. Han asistido más de 250 speakers y alrededor de 110 stands y la verdad es que había una gran variedad de actividades paralelas. La organización del evento ha sido espectacular y en todo momento estábamos todos muy bien atendidos, todo hay que decirlo. Cabe decir que de todos los ponentes hay uno que me ha llamado mucho la atención y es Hawkers. Su historia es sorprendente y me gustaría compartirla con todos vosotros. Os va a motivar bastante. ¡Vamos a por ello! Si queremos hablar de Hawkers, debemos remontarnos a 2011. Cuatro amigos de Elche deciden montar una empresa, una startup. Dicha startup se llamaba Saldum y consistía en una aplicación para comprar y vender cosas de segunda mano entre particulares. Al final, después de mucho esfuerzo, la aplicación no salió adelante, por falta de fondos y por falta de artículos para vender dentro de la plataforma. Estos cuatro amigos no se dieron por vencidos y ya estaban metidos en el tema del e-commerce. El e-commerce ellos veían que era rentable y decidieron aliarse con una marca americana de gafas de sol llamada Knockaround para vender sus productos aquí, en Europa. Con mucho esfuerzo y valentía hicieron su primer pedido de gafas de sol a la distribuidora. Se gastaron 300 euros y eran 27 gafas de sol. Nos lo cuentan ellos. ¿Para preguntas? Una historia de madre más, pero de manera rápida. La de Pablo también. Cuenta también tu historia de madre. Claro, bueno. Qué muy graciosa. Rápida. No, el típico miedo de madre. Me acuerdo el día en 2013 que dijimos que íbamos a montar la empresa, que habíamos comprado 27 gafas de sol. Lo primero que me dijo, y si no las vendéis, ¿qué vais a hacer? Entonces, habéis gastado todos vuestros ahorros en comprar 27 gafas de sol. Y nada, me acuerdo que me dijo la frase de no montes la empresa, por favor, yo te pago todo lo que puedas ganar con esas 27 gafas de sol. Se lo recordamos a menudo. Sí, sí. A día de hoy le sigue insistiendo en que acabe la carrera. Porque, bueno, David es biólogo, que parece que no tiene ningún sentido todo lo que hace, pero todo lo relacionamos con, digo, en creatividad. Pablo tampoco ha acabado la carrera y a día de hoy todavía le sigue diciendo, cariño, acaba la carrera. Le contamos, él decía, buscaros un trabajo de verdad, tal, hacer algo serio. Y dijo, a ver, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es esto que estáis haciendo que os veo ir y venir, internet, esto qué es? ¿De qué va el negocio? Y mi hermana le dice, es de moda, papá. Sí, pero ¿de moda de qué? Y ahora, con el tiempo, nos contó que cuando le dijimos, es de gafas de sol, dice, tuve que mirar a otro lado porque os vi como estos que están con la manta tirada con las gafas de sol y dije, mis hijos van a acabar vendiendo en un puestecillo. La alianza con Knockaround fue exitosa y las 27 gafas de sol al final consiguieron venderlas. Y pronto vieron potencial en las redes sociales, más concretamente en Facebook, para disparar las ventas. Con un cheque regalo de Facebook para gastar en la plataforma por valor de 50 euros, empezaron su carrera en redes sociales. Por cierto, bastante exitosa, pero eso mejor que nos lo cuenten ellos. Empezamos el primer día invirtiendo apenas un euro, aún lo podemos recordar muchas veces viéndolo en el historial de inversión de Facebook. Siguiente día 2, el siguiente día 10, el siguiente 20, 50, 100. Y una reunión. Sí, creo que esto merece la pena saberlo, ¿no? Cómo cambia la pena del pasado. O 100 euros. O 100 euros, algo así. El día que decidimos gastar 100 euros, tuvimos una reunión dramática como diciendo. Estamos locos, ¿cómo vamos a invertir 100 euros en publicidad? Y ahora, si vemos con perspectiva con el gasto que hacemos ahora, madre mía. Como os podéis imaginar, la campaña en redes sociales fue un verdadero éxito y el dinero que ganaban vendiendo gafas lo reinvertían en más gafas. Economizaban al máximo cada euro, cada céntimo que se gastaban en la plataforma de Facebook y lo analizaban todo, analizaban minuciosamente todos los datos. Se convirtieron en expertos de marketing digital en la venta de gafas a través de Facebook y demás medios sociales. Daban consejos a Knockaround sobre la venta de gafas, es más, llegaron a vender ellos más en Europa que Knockaround en Estados Unidos. Fue entonces cuando dieron el paso lógico, crear su propia marca. Fue entonces cuando crearon Miss Hamptons, una marca de alpargatas y de zapatillas. No salió bien. Estos cuatro amigos no se desanimaron. Fijaos ya que es su tercer intento y fue entonces cuando surgió la idea de Hawkers. Con muchas ilusiones, Hawkers ya había nacido, pero surgían varios problemas. Lo primero es dónde podemos conseguir gafas de sol asequibles y que nos dejen un buen margen. Y todo ello ofreciendo a la vez un producto de calidad. Fue entonces cuando surgió la idea de China. Hawkers es conocido por ofrecer gafas de sol de moda y a un precio bastante asequible. Pero la pregunta es, ¿esas gafas pasan todos los controles de calidad? ¿Son gafas buenas como las de las ópticas?
Nos contestan ellos. Porque nosotros, por ejemplo, fabricamos el raw material en Alemania, pasamos todos los controles y todos los procesos de quality control y todos los tests australianos, americanos y europeos. Y no solo eso, sino que usamos en nuestras fábricas, les digo, por favor, no ponerme en las mismas líneas de producción donde está Oakley, Ray-Ban, porque a mí me gusta tener mis propias máquinas. Y nosotros no decimos que fabricamos en Italia todavía, pero diremos que fabricamos en Italia cuando hagamos la mayoría de lo que hacen ellos. También fabricamos en España, que es comprar el material a fábricas italianas o a fábricas alemanas, mandarlo a China, que allí te lo fabriquen, donde están las manos más expertas, por cierto, y donde están las mejores compañías del mundo, y donde en muchos orígenes de Europa no hemos encontrado no solo el precio, sino no hemos encontrado la calidad de fabricación que hemos encontrado en China, ¿no? Y no solo es que hay una gran cantidad de diferencias entre esta gafa y la mía, sino que solo mi caja, que la vas a ver ahora, vale mucho más que toda esta gafa. Solo mi caja. Una vez superado el bache para encontrar un material de calidad, necesitaban aportar credibilidad a la marca, que la gente se fiara de su producto. Y ahí es cuando hicieron su jugada maestra: utilizar a famosos influencers en medios sociales para publicitar sus gafas de sol. Que nos lo cuenten ellos. ¿Cómo hicimos esto? Como no teníamos reputación y no teníamos credibilidad, ni ahora tampoco, dijimos, necesitamos una transferencia. Tampoco tenemos dinero. Necesitamos una transferencia de credibilidad y reputación. ¿Quién tiene reputación y credibilidad? Grandes empresas. Grandes empresas como Diesel, como los Lakers, como Pachá, como BBVA, que luego os contaremos algunas de estas colaboraciones, como Guitar Hero, como Ford, y sobre todo, celebrities, Luis Suárez, Paula Echevarría, Felipe Massa. Lo que queríamos conseguir con los influencers y con las marcas es hacer una transferencia de reputación y calidad, porque ¿quién iba a comprar y quién nos iba a creer que una gafa de sol entre 20 y 40 euros no te iba a quemar los ojos, no te iba a ser un producto con una calidad aceptable? ¿Cómo lo íbamos a transmitir? El producto ya lo tenía y luego... Convencer a famosos para que lleven tus gafas de sol fue toda una jugada maestra, pero necesitaban un empujón más y no tenían mucho dinero, entonces cuando surgió el Growth Hacking. La definición de Growth Hacking es un conjunto de técnicas de mercadotecnia desarrolladas por las empresas de tecnología que utiliza la creatividad, el pensamiento analítico, así como las métricas web y redes sociales para vender sus productos y ganar exposición. En resumidas cuentas, echarle morro y utilizar el menor dinero posible. Su primera jugada maestra en lo que a Growth Hacking se refiere, o por lo menos la más sonada, fue la del Yeti de Formigal. Pero eso mejor que os lo cuenten ellos, que os vais a reír un rato. Vino Grupo Aramón y nos dijo que quería vender más por fights, que quería hacer una campaña con Hawkers para asociar las marcas. Grupo Aramón es uno de los grupos con más pistas en España, uno de los principales. Nos dijo, queremos vender más por fights, queremos hacerlo por internet y queremos hacerlo con vosotros. ¿Qué hacemos? Y nosotros, genial, lo primero, darnos unos pases para toda la plantilla. Y seguidamente les dijimos, ¿nos dejáis hacer lo que queramos? ¿Podemos hacer absolutamente lo que queramos? Nos dijeron sí. Digo, vale, queremos crear un Yeti. Dijeron, ¿un Yeti? Sí, un Bigfoot. Una compañía de teatro, una productora, nos crea un mono de 2,5 metros, que incluso a 1 metro es difícil identificar si es real o no. Increíble. Tiene que estar llevado por una persona adentro, pesa muchísimo el traje, y nuestra idea era meterlo en las pistas de manera natural, que fue muy difícil esconderlo, y hacer que los propios esquiadores, que los propios usuarios le hicieran fotos y las subieran en online. Las postearan. E intentar crear la viralidad de que hay un Yeti en la estación de Formigal. Y resulta que se nos fue de las manos, como habitualmente pasa, y más de 500 medios internacionales, que ahora lo vais a ver, empezaron a publicar, incluido Huffington Post, The Sun, New York Times, El Mundo, El Confidencial, absolutamente. Se les fue tanto de las manos que hubo mucha gente que no quería ir a Formigal y se dio la vuelta a la campaña. Y entonces nos llamaron los organizadores y nos dijeron, cuidado, que la gente se ha creído que puede haber un chévere. Y antes de que nos pillaran, dijimos, vamos a decirle al mundo que el mono es nuestro, y que aunque nos gustaría soñar con que hubieran yetis, la realidad es que es de Hawkers.
Y así fue como... Otra jugada maestra que dejó sin habla a la prensa española fue cuando se hicieron patrocinadores de Los Ángeles Lakers. Como una empresa de nueva creación con 4 duros en el bolsillo, pudo ser patrocinadora de uno de los equipos de baloncesto más importantes de Estados Unidos. Bueno, pues mejor que nos lo cuenten ellos. Bueno, la primera vez que salimos en prensa, salimos porque habíamos patrocinado a Los Ángeles Lakers. Lakers, ostras, la primera empresa española que patrocina una franquicia de la NBA. O sea, esto a nosotros nos importaba muy poco. Así que les escribimos a Los Ángeles Lakers y les dijimos que queríamos comprar el equipo. Que éramos una empresa poderosa, con recursos. Y que queríamos, solo queríamos ver un partido, porque era el primer viaje que hacíamos a Los Ángeles. Pero que queríamos comprar el equipo, queríamos ver algún tipo de colaboración posible. Así que nos dijeron, bueno, les escribimos absolutamente a todos en LinkedIn, hasta que una incauta nos cogió y nos dijo, hombre, claro, yo os recibo. ¿Dónde queréis tener la reunión? ¿En el restaurante de Staples Center, de Lexus, o en el palco VIP con unas buenas entradas y así disfrutamos del partido? Nosotros, hombre, en el palco VIP, y así llevamos el partido y después debatimos los asuntos financieros. Fuimos a Los Ángeles, fuimos al partido, todo genial, nos atendían increíble, no hacíamos cola, nos trataban increíblemente bien, nos reservaron todo el hotel y al día siguiente nos plantaron las condiciones y las posibilidades para poder firmar ese contrato. Claro, nosotros lo vimos y ponían muchos millones de euros, algo que no podíamos comprar de ninguna manera. Un pequeño párrafo al final que ponía control y uso de las redes sociales, pequeños posts. Ponían, no me acuerdo si eran 50.000 euros, 70.000 euros, muy poco, o sea, muy poco en comparación con comprar un equipo. Y dijimos, oye, ¿se puede coger solo esto? Para empezar a conocernos, ¿se podría coger solo el último párrafo? Y dice, hombre, es un punto de inicio, podemos empezar por esta parte, porque parece ser que vosotros domináis las redes sociales. Pero yo solo cogiendo este punto, ¿puedo decir que soy patrocinador de Los Ángeles Lakers? Sí, claro. Pero como Toyota, igual. O sea, yo puedo ir a España y decirle a todos los medios que somos patrocinadores de Los Ángeles Lakers y que es la primera empresa española que... sin problemas. ¿Qué hace un español con eso? Actualmente Hookers factura más de 70 millones de euros al año y ha vendido 1,6 millones de gafas de sol en tan solo 2 años. Sus creadores, David y Alejandro Moreno, Francisco Pérez, Pablo Sánchez e Iñaki Soriano, son el claro ejemplo de la persistencia y la perseverancia, de cómo se puede hacer algo muy grande con muy poquito dinero, con 300 euros y 25 gafas de sol. La historia de estos chicos me ha fascinado y pienso que a vosotros os puede motivar bastante. No escuchéis nunca a nadie que os diga que no podéis hacerlo, ya que vosotros, todos vosotros, valéis mucho. Con un poco de confianza y fe en lo que hacéis, el ser humano no tiene límites. Me gustaría despedir el vídeo con una frase que me encantó. La frase es de David Moreno y la verdad es que es la mejor lección que puedes aprender sobre emprendimiento. Pero antes déjame recordarte, no olvides suscribirte al canal si quieres ver más vídeos así. Sígueme en Facebook, en facebook.com trabajar desde casa sí, y en Instagram, instagram.com trabajar desde casa. Y no olvides visitar nuestras secciones de coaching y educación financiera. Y recuerda, no busques trabajo. Créalo. Así que sí, que añadiría, perdona, añadiría suerte de no escuchar a todos, que fueron muchos los que nos dijeron que esto no iba a ninguna parte. Suerte de tener unos sueños grandes y de seguir teniéndolos, y suerte de defender con pasión desde el primer día, porque ahora puede ser más fácil cuando ya tenemos cierta prensa y cierta magnitud, ¿no? Pero en aquellos días donde éramos como cualquiera que estaba empezando un proyecto, simplemente una semilla o un proyecto de semilla, no era fácil. Y realmente sí, todas esas cosas que ha dicho Paco son la suerte que tuvimos, ciertamente.